no han traído agua de Copiapó, gente no han venido a dejar agüita, no tenemos agua, no tenemos harina. Ahí ven cómo quedamos, no tenemos nada. ¿Y la autoridad dónde está? Según el alcalde, aquí están las cositas del alcalde, que venga a dar la carita. Las horas pasan y las necesidades se hacen más evidentes y la urgencia apremia. La región de Atacama, lejos la más afectada por los aluviones, comienza la segunda etapa de la emergencia, aún con pocas certezas. Una veintena de desaparecidos es la cifra oficial que, a la luz de los testimonios, parece ser un número exiguo. No hay agua, no hay luz, todo embarrado, hasta las mismas rodillas barridas. ¿Qué puedo decirle? La gente da pena aquí ya. Y no hay ayuda. No hay que comer, estamos comiendo pan de hace 3 días, es una cosa muy insoportable que no se puede aguantar, tengo fuerza y hay que salir adelante. Con el correr de los días se suma otra preocupación, el control de enfermedades. La vacunación antitetánica se realizará a quienes estén trabajando en remoción de escombros, mientras que la de hepatitis se va a suministrar a la población menor de 15 años. Además, la vacunación de influenza se aplicará a todos los mayores de 6 meses que estén en los albergues. Que las dosis nos están llegando, que estamos vacunando paulatinamente, que no es necesario ponerse todas las dosis para la población en la misma fecha. Vamos a ir paulatinamente en la medida que vamos restaurando nuestros centros de salud. Recuerden que en Copiapó y en distintas localidades se han caído prácticamente, se ha caído el sistema de atención primaria dentro del consultorio. Por eso es que hoy día requerimos de más voluntarios, incluso estamos contratando gente en el municipio para que podamos también trabajar con patrullas o con cuadrillas que equipadas con palas, con botas, vayan en la ayuda, ¿no es cierto?, directa del poblador. En la zona, la ministra de Vivienda aseguró que habrá medidas paliativas para quienes lo perdieron todo. Hoy día vamos a iniciar este catastro en la comuna de Copiapó. Nos vamos a concentrar en la comuna de Copiapó porque hoy día sí es posible el acceso en Copiapó. Vamos a trabajar en los sectores urbanos y rurales en esta etapa de identificación de los sectores. Por lo tanto, ninguna familia puede angustiarse porque no hayamos llegado a la puerta de su casa. Hoy día vamos a identificar las zonas de Copiapó y esperamos mañana empezar el trabajo en las casas. Mientras Copiapó limpia toneladas de barro y escombros, y El Salado, Chañaral y Paipote se intentan levantar desde cero, en otras localidades, un poco más al sur, se quejan de la falta de información y coordinación. Así al menos se deduce de las palabras de la alcaldesa de Alto del Carmen, poblado ubicado al interior de Vallenar. Yo creo que una de las limitaciones más grandes que tenemos acá hoy día con esta emergencia que nos ha traído tantos problemas y tanta inconsecuencia, tantos dramas, situaciones muy apremiantes, situaciones límite, el tema camino. Y avanzamos muy poco porque desgraciadamente las quebradas del río ha jugado con nosotros de una manera muy terrible. Entonces, esas son las razones. Hoy día, ¿a cuántos días ya? Recién estamos llegando a la localidad de Marquesa, abriendo camino. Opiniones cruzadas mientras desde el gobierno anuncian la reposición del suministro eléctrico en las próximas horas. En telecomunicaciones anunciaron también deberían ser normalizadas en un plazo breve. Aún así, las necesidades siguen avanzando más rápido en una carrera que, en los lugares más afectados, ahora suma otro factor: el reloj en contra.